Muy buenas noches, estudiantes. Qué bueno que nos estemos reencontrando. Todavía somos 21 participantes. Vamos a dar plazo 2 minutos más e iniciamos la clase del día de hoy. Bienvenidos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, vamos a esperar 2 minutitos, por favor. No quiero estar. Buenas noches. Miss, buenas noches. Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Qué gusto reencontrarnos con ustedes, queridas estudiantes. Después de mucho tiempo, estamos volviéndonos a ver. Agradezco, bueno, la oportunidad de acompañarlos en este octavo ciclo ya a puertas ustedes de finalizar. Ya falta poquito la carrera de educación inicial. Felicitar también a este excelente grupo de participantes que a pesar de las dificultades, de las
situaciones que se nos ha ido presentando, ustedes han seguido avanzando. O tal vez algunas personas se quedaran en el camino, esperemos que puedan retomar en su momento y obviamente concluyan con esta gran meta, este gran sueño que todos al inicio han tenido. Así que ya nos falta poquito y bueno, en esta oportunidad yo las voy a acompañar, les voy a acompañar con este curso que tiene que ver con la atención a las necesidades educativas especiales. Si bien es cierto, en cuarto ciclo hemos podido llevar la carrera de, perdón, el curso de atención, inclusión a la educación educativa. Ahora nos toca hablar más que todo sobre aquellas necesidades educativas especiales que obviamente vamos a poder encontrar. Recordemos que en el tema de inclusión es amplio y que en cada institución educativa particular y estatal se tiene la oportunidad de establecer dos vacantes por aula para digamos, la integración, la bienvenida, el trabajo en equipo con aquellos niños que presentan algún tipo de condición específica, ¿ok? Así que este tema es muy bonito, es muy amplio. Sabemos que hay muchas cosas que todavía tenemos que ir mejorando, pero queda en ustedes poner en práctica todas esas informaciones. Recuerden también de que la empatía es parte de esta gran labor, de esta gran vocación que ustedes han elegido. Y como empatía tenemos que adecuarnos, ponernos en el lugar de las otras personas, en este caso de estas familias que entregan a sus niños para que ustedes puedan acompañar. Hacer mención también que las primeras etapas de la vida de cada niño entre los 0 a 6 años es donde se pueda ir visualizando cuál es el proceso de desarrollo y ahí es donde se va detectando si presentan alguna condición en particular. Así que todo ello lo vamos a recordar a lo largo de estas semanas con ustedes. Vamos a hablar de todo un poquito, pero ahorita quiero hacer la presentación de del curso, ¿ok? Más que todo este tema o la clase del día de hoy tiene que ver con la presentación del curso, buscando siempre de la manera más dinámica posible, con la participación constante de ustedes en cuanto al manejo, a la retroalimentación dentro de la clase. Muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto reencontrar. Voy a ir mencionando a las personas que estoy visualizando en estos momentos. Tenemos a Aide Amarilis, Ana María Ruiz, Aide Aida Pozo, tenemos a Aide Bexabel Lazo, Danica Martí Corena, Gloria Quilla, Gracie Colac, Isaida Aldaba, Lilia Guamán, Lisbeth Berrocal, María Patricia Peña, Mariluz Vara, Marina Siwincha, tenemos acá, bueno, acá me ha puesto su correo, Marit Fátima, Marta, Olga Becerra, Rita Acuña, Rocío Gironda, Rosa Beatriz del Águila, Rosalinda López, Zuli Olorte, y hasta acá estamos, ¿no? Esperemos que sigan ingresando las demás participantes. Somos 24 hasta el momento, así que bienvenidas nuevamente. Gracias por esta nueva oportunidad de acompañar. Muy bien, voy a compartir. Misita, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Misa, lo que dice Danica, ella es el nombre de mi hija, la que está en líneas, la que hace su clase. Estoy en Connie Montes. Ok, Connie Montes, Estoy en excelente, su gracias Montes. por la Estoy en su máquina rectificación. de mi hija. Sí. Ok, pero puedes Gracias. renombrarte, ya sabes el manejo de renombrarte, eso me ayuda bastante, ¿saben por qué? Porque cuando yo esté visualizando la lista y vea pues la participación, tengo que buscar sus nombres para poder poner un check. Gracias a Connie Montes por la aclaración sobre este aspecto. Igualmente, alguna alumna que todavía no haya colocado su nombre adecuadamente, como sugerencia, traten de colocarlo en adelante para hacer ese seguimiento. Y entonces, acá me parece que es Marta, pero Marta Marimar, Marta Castillo, traten de colocar sus nombres y apellidos, por favor, me ayudan muchísimo. En el caso de Aide, tenemos dos Aides, Aide Amarilis y la otra Aide, que no recuerdo ahorita su apellido, también. Misita, Aide Carrera López Smith. Ajá, ya está, muy bien, Aide Carrera, gracias. Así que también aquellos estudiantes que recién están ingresando,
Nombre y apellido. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo central de este curso? Tenemos dos objetivos muy puntuales. Uno, definitivamente es la reflexión sobre lo que significa la educación inclusiva, que definitivamente apuesta, se dirige a que los entornos, el ambiente, lo que van a rodear a estos niños, se dé la oportunidad de que todos aprendan, no de la misma manera. Recuerden de que todos los niños tienen diferentes maneras de recepcionar la información que ustedes les brindan. Lo importante es que nosotros alberguemos a este grupo de niños sin exclusión de sus condiciones personales, sociales o culturales. Entonces, acá netamente es la reflexión sobre lo que es la educación inclusiva y también en el caso del otro objetivo es promover el conocimiento, el análisis, obviamente de los conceptos y estrategias que van relacionadas con el apoyo de las necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y la atención en el ámbito escolar. Vamos a hacer mención que cuando hablamos de necesidades educativas especiales, hablamos de un sinnúmero de condiciones, no necesariamente, digamos, el caso de los niños TEA, el caso de los niños con síndrome de Down, los niños con TDAH, con problemas de aprendizaje, no necesariamente, porque hablamos también, acá se menciona sin discapacidad, niños que vienen de otros países. Tenemos un gran número de niños que son venezolanos en la gran mayoría de casos, donde vienen a recibir la parte de educación por parte de ustedes. Tenemos a niños que vienen de provincia y que no manejan el mismo dialecto, el mismo, digamos, diálogo que nosotros lo podemos utilizar. Tenemos niños que profesan otra religión. Tenemos niños que vienen, digamos, de hogares de abandono, ¿no? Porque habrá niños que también ustedes puedan tener que proviene de algún tipo de albergue. Entonces, vamos a ver diferentes condiciones. No necesariamente niños con alguna discapacidad, como se hace mención. Entonces, el curso se presta para ampliar esa información y que nosotros pongamos en práctica lo que ya nosotros tenemos como parte de nuestra vocación, que es la empatía, que es el entusiasmo, que es la responsabilidad, el compromiso, etcétera. Todo eso que ustedes tienen, tenemos que poner en práctica y es lo que vamos a seguir recordando y bueno, yo sé que lo van a seguir haciendo súper bien. Muy bien, mi pregunta va en esta ocasión, ustedes, la gran mayoría, porque ahorita somos 24 aproximadamente, ¿ya están trabajando? ¿Están ya haciendo sus prácticas? ¿Ya están como docentes de aula? Me encantaría que por favor lo escriban en el chat. Y eso me va a ayudar bastante para ver cómo vamos manejando o cómo manejaremos los temas más adelante. Entonces, solamente me escriben si somos 24, 20, 20, 23 personas aproximadamente o 22, me escriben. Si están trabajando, ponen sí. Si no están trabajando, obviamente colocan no. Con eso me ayuda bastante. Vamos a hacer una pequeña encuesta a ver cómo va. Entonces, Ana María Ruiz nos dice que no todavía. Excelente. Gracias también, Ana María Ruiz, por tu iniciativa. ¿Quién más? Recuerden, sí, es que están laborando, están en la práctica. No, es que todavía no. Por ejemplo, Rocío nos dice que está como auxiliar de un colegio. Excelente. Connie Montes todavía. Mariluz sigue con los chicos de primer ciclo. Bexabe, sí, está como maestra. Zuli Olortegui todavía no, ¿ya? Vamos, me parece tres. ¿Tres que sí, tres que no? ¿Quién más? Hay de carrera todavía. Maris Fátima, sí. Vamos ahí todavía en empate. Maris, sí, vamos. En total somos, a ver quiénes me han respondido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aida Pozo todavía, Gloria Quilla como auxiliar, Marina Wincha, sí, en primer ciclo excelente, Rita
También como auxiliar, perfecto, excelente. ¿Tienes más? Vamos como 10, 2, a ver, uy. Ah, se movió acá. Ya está, muy bien. ¿Quién más? Ya está, digamos, subiendo el puntaje en las que están trabajando, están laborando como auxiliar en el ciclo 1. A ver, ¿quién más? Recuerden, la pregunta es que si ustedes ya están en la práctica, están laborando como docentes, como auxiliares, o todavía no, nos quedamos en Rita Acuña. A ver, ¿quién más falta? Listo, me parece que ya está ahí, nada más están presentes las alumnas. Ok, en todo caso, hemos tenido la participación de las siguientes estudiantes. Tenemos desde Ana María Ruiz, que fue la primera, Rocío Gironda, Connie Montes, Mariluz, Bexabe, Zulio Lortegui, Aide Carrera, Maris Fátima, Aida Pozo, Gloria Quilla, Marina Siguincha y nuestra compañera Rita Acuña. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, aproximadamente la mitad de ustedes han estado respondiendo. Todavía me falta la otra mitad. Me faltan 11 estudiantes más aproximadamente. Esperemos que las 11 estudiantes que todavía no han escrito puedan hacerlo en el transcurso. Listo. ¿Quiénes me faltaron? ¿Quiénes no he visualizado? A ver, Gracie, Rosalinda, Isaida, me parece que tal vez la señal con Isaida, María Patricia Peña, ¿quién más? Lisbeth Berrocal, Olga Becerra, Rosa Beatriz, Marta, Lilia Guamán, Lady Parco, Roxanne Galindo. Ajá, son las estudiantes que todavía han estado pensándolo, ¿no? O recién están ingresando. Listo, en todo caso, con ello me da, digamos, un alcance hasta el momento que la mitad de participantes sí están laborando. Hay un grupito pequeño que todavía no. Esperemos que en el transcurso de este año puedan hacer ya algún tipo de labor con, ya sea de manera particular en el estado o por iniciativa propia. Lo que es las clases también pueden brindar ustedes de reforzamiento de nivelación de lectoescritura. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este curso? Conocer cuáles son los fundamentos de las necesidades educativas especiales en siglas es la NEE, NEE, para comprender las diversas características de los niños cuando obviamente asisten a las prácticas, ¿no? Al colegio. Proponen también situaciones o proponer, pues, que ustedes puedan proponer situaciones que estén orientadas a la participación de todos los estudiantes. Recordemos que lo que buscamos es una educación inclusiva, donde todos puedan participar de alguna u otra manera. En esa participación, constantemente el apoyo del docente y demostrar una actitud de seguridad en sus acciones, reconociendo sus fortalezas y también sus limitaciones. Es decir, que ustedes tienen que visualizar que cada estudiante tiene fortalezas que los van a acompañar, tiene limitaciones que es parte de, pero eso no significa que van a ser niños que no van a poder realizar totalmente nada. Hay cosas muy interesantes que lo podemos adaptar y parte de los, digamos, de los contenidos es esto, las adaptaciones curriculares. Bien, en todo caso, hemos visualizado cuál es el objetivo, los objetivos generales del curso y de manera más específica los objetivos específicos, valga la redundancia, sobre lo que nosotros vamos a ir conociendo. Espero que viendo esta primera parte les motive el curso, ¿no? No lo sientan aburrido, tedioso o algo más de lo mismo, que no es lo que quiero que ustedes vean, sino que vean algo más. ¿Ok? Hasta acá, por favor, alguna inquietud, alguna pregunta, algo que desean ustedes compartir. Me parece que está todo claro.
Y mi cita. Excelente, gracias Mariluz. Listo, muy bien. Entonces, recuerden que dentro de lo que es el curso y como los demás, siempre hay una evaluación, ¿no? Siempre estamos pendientes de sus participaciones, independientemente del cuestionario, formulario y rúbrica, siempre está la presentación de sus actividades. Entiendo también que a veces la plataforma no está, digamos, actualizada, está con algunas dificultades. Lo importante es que en su debido momento presenten lo que se les está solicitando y bueno, puedan cumplirlo. No esperen al último momento para presentar todo, porque esa no es la idea. Ya estamos en octavo ciclo. Obviamente acá hablamos de una gran responsabilidad y también de un mejor manejo de nuestras responsabilidades, organizaciones, etcétera. Así que tomen en cuenta ello y lo que les pido siempre es su constante participación, porque lo que se busca es que sea una clase dinámica donde haya esa retroalimentación constante. Muy bien, y si es que no tienen algo, si no les quedó claro o necesitan hacer una repregunta, ya saben que solamente tienen que levantar la manito, con ello me ayudan bastante. Ustedes ya saben dónde está la manito que tienen que levantar y con ello vamos a manejar ese orden, ¿ya? A ver si me indican ustedes, ¿son aproximadamente 25 participantes o son un poquito más? Aproximadamente 37 mis, pero no sé Ah, ya este ciclo. todavía. Dios mediante, Ah. continuemos con ellos, continuemos, no sabemos mi cita. Ah, todavía, todavía. Sí, pues con nosotros, bueno, conmigo en esta primera clase, porque la semana pasada fue Viernes Santo, así que no pudimos encontrarnos, así que esperemos que esas 30 y tantas personas vayan conectándose a lo largo. Listo, ya vamos 26. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Voy a ver acá. En todo caso, los temas que vamos a tratar a lo largo de estas 4 unidades, recuerden, son aproximadamente 16 semanas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Primero, en esta unidad, que es la siguiente semana, que es lo que vamos a trabajar, vamos a conocer el término de la diversidad y también la diversidad entre los estudiantes. Un tema donde nosotros tenemos que aclarar, que resolver ciertas dudas para enfocarnos más adelante. Las necesidades educativas comunes y las necesidades educativas especiales. Esa es la gran diferencia que a grandes rasgos podemos ver aquellas necesidades educativas comunes, que es lo que vamos a encontrar porque este niño tiene cierta dificultad en un orden, en un tema de lectoescritura, etcétera. Y las especiales porque hay una condición particular, con discapacidad o sin discapacidad, que amerita esto especial, ¿no? Esto distinto. Las necesidades educativas especiales transitorias y también las permanentes, haciendo un pequeño recordatorio de cuáles son. Eso lo hemos manejado en cuarto ciclo. En la unidad número 2 vamos a hablar de estas necesidades educativas y el currículum, cómo lo vamos a ir manejando, las adaptaciones curriculares, que es muy interesante, donde obviamente lo más sencillo es bajar el nivel de el contenido, ¿no? De lo que yo estoy presentando para mi grupo en general, aquellos dos niños que yo pueda tener dentro del aula que presenta algo especial, necesito bajarle una rayita, disminuirle, digamos, lo complejo para que puedan también ir avanzando según su tiempo, según su ritmo. Las barreras para el aprendizaje y la participación, el tema o los términos de exclusión, marginación y también discapacidad. Sí, ustedes puedan visualizar en este aspecto más que todo ese tema informativo, pero que en la práctica tal vez ya lo conocemos, lo hemos experimentado, solamente necesitamos darle un reforzamiento. Listo, vamos a seguir avanzando. Tenemos la unidad número 3, necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. ¿Cómo vamos en cuanto a la educación especial acá en el Perú? ¿Cómo vamos manejándolo? Hay cosas que tenemos que seguir proyectando. La clasificación internacional de deficiencias y discapacidades. Y acá vamos a hacer mención de un manual muy interesante que nos, digamos, nos hace mención de todas las discapacidades. Este manual se llama el DSM-4, el DSM-5 ya, donde es un compendio de todas las patologías, enfermedades, condiciones
que se atraviesa desde la niñez hasta la adultez. Pero nosotros nos vamos a enfocar netamente a lo que nos corresponde, la primera etapa. Unidad 4, tenemos que hablar sobre las necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, las que están asociadas a la discapacidad, las normativas, ¿no? La parte legal, que es muy importante conocer, dentro de las cuales ya se hizo mención hace un momentito, donde les comentaba de que por aula debe haber dos niños o dos vacantes para dos niños específicos en lo que es la parte de inclusión. Yo sé que hay muchos colegios donde albergan un poquito más. Yo tengo la oportunidad de conocer a una directora, una Miss muy, muy comprometida con su carrera, donde ella tiene la oportunidad de albergar un poquito más de esta cantidad y le va muy bien. Ya tiene su nido y es su sueño, su meta y lo ha conseguido y en ello va, ¿no? Y entonces es un orgullo conocer este grupo de personas que van luchando por el tema de la inclusión, como también tenemos el gusto o el disgusto de conocer docentes donde lastimosamente no tienen este tino, no están preparados o no se sienten preparados para trabajar el tema de la inclusión educativa, ¿no? Y desafíos para avanzar hacia una educación. Acá tenemos que ver mucho con esa parte reflexiva, analítica, porque yo creo que en algún momento ustedes como docentes van a tener su propio nido o van a ejercer cierto cargo directivo, eso no lo olviden, tienen que de una manera seguir avanzando, donde ustedes puedan proponer, puedan apoyar, puedan generar nuevas oportunidades, ¿ok? Lo que se busca es tener una información clara, concisa, precisa, donde ustedes tengan que analizar y en su momento poner en práctica. Muy bien, en todo caso, viendo estos temas, algún comentario, alguna mención, espero que no se vea aburrido, que no se vea algo más de lo común, sino que lo veamos de una manera con entusiasmo. ¿Algún comentario, por favor? Vamos a ver. Nos mantenemos en 26 participantes. Bexabe, te escuchamos. A ver. ¿Puedes activar tu audio? Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Mi consulta era esta, ¿no? Lo que pasa es que cuán importante debe ser que los padres también puedan presentar a la institución esos documentos necesarios, ¿no? Al momento también de la matrícula que se realiza, ya que hay muchos padres que por X motivo, como que no quieren darse cuenta a veces de esas dificultades que tienen esos niños, ¿no? Y no, los docentes nos damos cuenta en el desarrollo académico, pues, que tenemos, ¿no? El día a día. Y cuando el docente, pues, pasa su informe, ¿no? Que, no, que se pasa, pues, continuamente, hay todas las instituciones, me parece que cuenta con un departamento de psicología, donde también, pues, citan a los padres, ¿no? Evalúan a los niños. Y si bien es cierto, hay casos que los padres pues tratan de negar o tal vez ocultar, ¿no? Lo que ellos también han percibido, ya que el docente, digamos, de distintos grados, ¿no? O niveles también, el docente empieza a hacer el trabajo según también el nivel. Y cuando se da cuenta con estos tipos de estudiantes que requieren, como usted dice, otro tipo de enseñanza, pues otro tipo de, no es la misma intensidad, digamos, que los demás, el niño a veces se frustra, ¿no? Se frustra, de repente llora, entre otras cosas, ¿no? Y el padre de familia piensa que la profesora lo está desaprobando, pero también el docente pues se basa a que no ha recibido un informe, ¿no? Entonces, yo creo que también por ese lado es importante que los padres también ¿no? Concientizarlos a ellos, ¿no? Que si ven alguna dificultad en sus hijos, como dicen, no es fácil a veces a un padre reconocer que a veces ¿no? carece, pero ¿cómo ayudarlos, ¿no? ¿Cómo el docente también puede aportar? ¿Cómo la institución también puede llegar a un acuerdo con el profesor, con la maestra, para ver cómo podemos llegar, qué tipo de nivel de enseñanza, sin que el niño se vea afectado, ¿no? Yo creo que esa parte también es importante, porque en todo caso no es solamente
el docente que tenga que hacer, sino también por una parte dar inicio de los padres para que en conjunto se pueda trabajar, ¿no? Eso es mi Ok. gracias. Gracias, Rexabe. Muy interesante tu punto de vista. Y también es muy cierto, acá la familia es un gran soporte, es un gran apoyo para nosotros. Entiendo también que muchos padres aún no consideran una evaluación, aún no quieren ir más allá de un posible diagnóstico porque tienen la esperanza, obviamente, de que su hijo en el tiempo, en el transcurso, pueda pues adaptarse, pueda mejorar su rendimiento o sus actitudes. Pero en el caso de ustedes como docentes, ya que están en una institución educativa estatal o particular, sí es muy importante que soliciten, cuando ustedes vean cierto tipo de características, de conductas que no van acorde a lo que puede hacer el común de los niños. Entonces soliciten una evaluación psicológica externa. ¿Por qué les hago mención de ello? Porque la psicóloga o el psicólogo que va a estar dentro de su institución, lastimosamente, no va a poder hacer una evaluación especializada. Lo que hacen generalmente los psicólogos, los pocos que están, porque no todos están dentro de los colegios, eso es muy cierto también, porque a nivel nacional no hay presupuesto, no hay convocatorias, todo es muy cerrado. Así que eso también es el otro tema, el tema de que tiene que haber un psicólogo por cada institución educativa y en cada nivel, que es la propuesta actual, que se quiere que que un psicólogo esté a nivel inicial, otro en primaria y otro secundaria. No es que haya un psicólogo por colegio, porque va a ser imposible las atenciones. Entonces, el psicólogo que está dentro de una institución educativa no se encarga de las evaluaciones psicológicas, se encarga del monitoreo, se encarga de algunos talleres, de la atención a padres, pero más que todo es la derivación de casos. Cuando detectamos un niño que presenta ciertas características, si ustedes tienen la oportunidad de tener un psicólogo ahí, lo que va a hacer es recepcionar la información, citar a los papás, hacer la derivación del caso y hacer el seguimiento de que se dé esa evaluación psicológica. Cuando el padre de familia hace la evaluación, que lo puede hacer en un centro médico, en el hospital, en el seguro, en X lugar, de manera externa, lastimosamente, ya sea particular o bien el seguimiento estatal, recién podamos conocer cuáles son las características de este pequeño y con ello tratar de solicitar el contacto con el psicólogo para que nos explique detalladamente qué necesitamos trabajar con este niño. Obviamente, vamos a tener que adaptar nuestro currículum a este niño. Tenemos que bajar contenidos, tenemos que ver la manera donde él sobresale. Y eso lo vamos viendo poco a poco, no se preocupen. Pero sí es muy importante de que tengamos esta información. Ahora, en el proceso de matrícula, cuando ya sabemos de que este niño viene con una condición especial, en la gran mayoría de casos se solicita el carnet de CONADIS. Ese es otro proceso, donde también lo tienen que hacer los papás de manera externa, o ya sea a nivel del Estado, a nivel particular, porque con eso se hace el seguimiento. Recuerden que yo les mencionaba en algún momento de que hay un equipo multidisciplinario, que ya no es el SANAE, tiene otro nombre en la actualidad, donde se carga de hacer el seguimiento, el censo, todo lo que corresponde a detectar y acompañar a este grupo de niños que necesitan esta educación personalizada, inclusiva. Pues ellos, si es a nivel estatal, se van a encargar de hacer todo ese monitoreo. Obviamente, la dirección tiene que ponerse en contacto para averiguar cómo podemos. Y acá también parte el compromiso de la institución educativa. No podemos trabajar de manera aislada. Tiene que haber esa, digamos, alianza para que se haga ese seguimiento. Se dan cuenta que no es solamente el docente, es la institución, los padres de familia, para el bienestar con nuestros pequeños. Así que en sí, la educación inclusiva o la atención a las necesidades educativas especiales es amplia y depende mucho, si se dan cuenta, de la buena voluntad de esa parte humanista de cada uno de nosotros. Muy bien, gracias, Bexabe. Marta, te escuchamos. ¿Cuál es tu punto de vista? Ver, espérate, ya está. Te escuchamos. Buenas noches, profesora, compañeros. Yo quería hacerle una consulta a mí. Hay un niño que supuestamente, ¿no?, han visto que tiene necesidades especiales y lo que le ha comunicado la profesora a mi amiga es que el niño no puede asistir
hasta que no tenga un diagnóstico. Yo no sé mucho de eso, pero no me parece que sea lo correcto. Estoy equivocada. No es lo correcto. Así es, no es lo correcto. Gracias, Marta. Vamos a silenciarte. No es lo correcto. Les comento un poquito. Nosotros podemos generar un compromiso con los padres de familia, donde el estudiante obviamente va de lunes a viernes, pero no va de 8:30 a 1 de la tarde, sino puede ir de 8:30 hasta las 10:30, 11 de la mañana, y se retira antes. En ese proceso se puede hacer el tema de la evaluación. La evaluación es solamente un día, implica varias sesiones y obviamente es todo un proceso. Entonces, generalmente va a demorar un mes, ¿no? Aproximadamente. Pero nosotros no podemos excluirlos de esa manera. Hay que darle la oportunidad. Habrá niños también que los padres solamente buscan socializar, porque obviamente se dan cuenta de que sus niños todavía no están a la par o acorde a lo que debería ser un niño de 5 años, por ejemplo, ¿no? Y necesitamos bajarlo solamente por un cierto tiempo a 4 años para que se socialice, se integre, y luego ya con hábitos pasemos a 5 años. También son pactos, son compromisos que el docente, por criterio lógico, va a tratar de generar soluciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar oportunidades, darles alternativa de solución. No podemos cerrar puertas, no podemos limitar, sino que tengamos que, vuelvo a recalcar, trabajar esa parte humana. Así que la compañera, la amiga que nos menciona Marta, está muy equivocada y dista mucho de su rol como docente. Recuerden que nosotros como docentes, la empatía es nuestra primera carta de presentación. ¿Ok? Así que sería bueno que le aconsejes mejor a esta compañera. Y bueno, busquemos estrategias, busquemos alternativas, ¿no? Una alternativa, como yo les mencionaba, y es lo que les comento, yo trabajo en un colegio, yo ahí estoy como psicóloga y tengo muchos casos, es un colegio estatal en el Callao, y hay muchos casos donde hay niños con TEA, ¿no? Y lo que se está tratando de manejar es que en un caso vaya por horas, nada más de 8:30, 10 de la mañana, aproximadamente 11, donde el niño obviamente en las primeras horas hace las actividades, sale al recreo, toma la lonchera y luego se retira, porque lo que se busca es que se vaya socializando. Poco a poco, mientras el niño tiene más tiempo, va interactuando, va a ir mejorando a nivel conductual y puede acatar reglas, órdenes, y obviamente el espacio ya no va a ser hasta las 10:30, 11, sino se va a extender un poquito más, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es el acuerdo que tiene la MIS, la docente, con el padre de familia, apoyada bajo la dirección. Entonces, es un trabajo en conjunto y en equipo. Busquemos alternativas, esa es la idea. Muy bien, entonces, en sí, son temas muy interesantes, muy amplios, donde vamos a tener que debatir, donde nosotros vamos a tener que dar nuestro punto de vista, y bueno, vamos conociendo y también aplicando aquellas alternativas que en algún momento alguna compañera pueda proponer. Muy bien, entonces voy a compartir el siguiente PPT en todo caso. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes van a aprender en ese curso? ¿Qué es lo que van a salir al finalizar estas clases? El docente va a impartir los conocimientos adaptándolos al aula, de manera que todos los alumnos aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales, culturales o con una habilidad diferente. Recuerden que las necesidades educativas especiales abordan las barreras y generan condiciones para el aprendizaje y la participación. Es decir, que nosotros no podemos truncar, no podemos desmotivar, no vamos a hacer más grande la barrera, sino que tenemos que disminuir la barrera para darle oportunidades. En todo caso, es lo que yo busco en ustedes en este curso, y viéndolas, reconociéndolas, sé que lo van a hacer muy bien y que lo van a poner en práctica cuando tengan la oportunidad todas de encontrarse con algún niño que presenta alguna necesidad educativa especial. Muy bien, entonces hasta acá, alguna participación, algún comentario. Solamente Bexabe y Marta nos ha hecho mención. ¿Tienen alguna inquietud? Me parece que no todavía. Acá, por ejemplo, no vamos a hablar sobre sesiones de
digamos, de clases. Acá solamente vamos a hablar netamente de cómo podemos manejar situaciones, de algunos casos que vamos a poder encontrar. Vamos a manejar casos donde ustedes tienen que trabajar ya. Siempre nosotros tenemos que ser rápidas, tenemos que tener un plan A y un plan B para en su momento ponerlo en práctica. Listo, gracias. Buenas noches, ¿Cómo Rita. se puede ayudar a un niño que tiene esa enfermedad? Eso a los ¿Cómo niños mismos. podemos? Sí, como yo, ejemplo, mira, ahorita hay un niño así, tiene 4 añitos el niño, lo dice, ¿no? Viene al aula, no habla, ¿Ya? nomás dice. Y va un niño, está jugando, se prende ese juguete, agarra, se tira en el piso el niño, ya como dice, no, está lleno de terapia también, como dice su papito, Bueno. ¿no? Y la mí se desespera. Aún en el salón tenemos 24 niños. ¿Ya? Yo también no sé cómo ayudarle, pero su papá sí está ahí, nos apoya, pero también lo araña. ¿Ya? Quiere todo, Okay. todo, va así, todo de canto, le o sea, los juguetes, los sectores, lo desarma así, con su... Ah, okay. Y como yo no sé, mi, porque es mi, ¿no? Primera vez que estoy trabajando como auxiliar. Ya listo. Y no sé cómo con la mía, no sé cómo apoyarlo, no me parece, no sé, mi, que me aconseje, mis, cómo podemos en esa situación, cuando más adelante vamos a estar, ¿no, mis? Sí, en todo caso, igualmente yo te voy a dar algunas apreciaciones. Me encantaría que también alguna estudiante que también tenga, digamos, la oportunidad de trabajar en aula lo pueda manejar. Me parece que en el caso de tu pequeño tendríamos que trabajar tiempos en una primera parte, no que vaya las horas completas, sino que vaya todos los días, pero en tiempos de 2 horas aproximadamente, donde en la primera parte trabajemos todo lo que son acuerdos de convivencias, netamente con imágenes, todo lo que es visual les va a llamar mucho la atención a todos en general, donde él sepa que saca una cosa, lo tiene que poner en su lugar. Hay tiempo para todos, que esa es su organización visual, su horario de actividades, donde él sepa que hay un antes, un después y que el tiempo también se va limitando, para que no lo agarremos desprevenido y obviamente tú le quitas lo que él quiere, lo que tiene en ese momento y en ese momento está en la diversión, pero él no se da cuenta de que ya terminó ese tiempo. Entonces trabajemos horarios con él. Si bien es cierto, está el papá y eso es un gran apoyo, pero el papá en algún momento lo tiene que dejar, porque lo que se busca es que a la larga este grupo de niños tenga la autonomía, sean independientes. Ahorita el papá está ahí como manera de contención, de apoyarlo, pero ya de acá a fin de año el papá no debe estar. Entonces, deberemos ir trabajando netamente el tema de conducta con él y con todos los niños. Igualmente, si está llevando las terapias, yo te solicito que trates de comunicarte con la especialista o el especialista que lo está tratando para que también les den algunas pautas, algunos tips. ¿Por qué? Porque ellos le están conociendo de una mejor manera que yo. Yo solamente a grandes rasgos te voy diciendo. Entonces, felicitar, premiar, colocar caritas felices cuando lo hace súper bien. Conversar cuando él no te está haciendo caso, tratar de que siempre te mira a los ojos, estar siempre a la altura de él para que él sienta de que lo estamos comprendiendo. El papá, vuelvo a recalcar, está como contención. Cuando él hace su berrinche o bota toda su cólera, lo que él va a hacer es abrazarlo, tratarlo de calmar. Nuevamente regresamos a la actividad. Entonces, es manejar más que todo el tema de conducta y es un manejo de ti como auxiliar también de la docente. No tengamos miedo, por favor, cuando encontremos a un niño que presenta una necesidad educativa especial. Apoyemos en ello y vemos a esta dificultad, entre comillas, para nosotros como una oportunidad de poner en práctica todo lo que conocemos y también nuestra creatividad, porque ustedes tienen que resolver situaciones. No es que lo veamos al niño como que un fastidio y lo vamos rechazando. Eso también no debería ser. Entonces busquemos esa oportunidad de aprender con este niño, con ese estudiante. Es hasta acá lo que yo te puedo mencionar. Esperemos que algún estudiante también pueda darte un consejo en relación a este caso. Lo otro, Rita, tienes que identificar qué condición presenta el niño.
Recordemos, cuando el niño tiene una condición, no es una enfermedad, no es un niño raro, no es un niño loquito, no es un niño mongolito, eso no. Tenemos que aclarar nuestros conocimientos para poder tratar adecuadamente con estas palabras a este niño y obviamente a esta familia, porque esta familia tampoco lo esperó así. Esta familia en el transcurso está aprendiendo con él. Así que hay que darnos la oportunidad de profundizar más qué tipo de diagnóstico tiene este pequeño. Muy bien, Aide, te escuchamos. Profesora, buenas noches. Compañeras, Buenas buenas noches. noches. También, profesora, quisiera participar sobre este caso. Vivo cerca de una escuela primaria aquí en el pueblo. Entonces, hace poco vi un caso de un sobrino mío, ¿no? Que es un niño bien hiperactivo. Bien hiperactivo. Y son dos niños que están en ese aula. Son niños de tercer año. De tercer año, entonces esos niños, los dos son bien hiperactivos que no le hacen caso para nada a la docente. La docente no puede cómo guiarlos a ellos porque la docente dice, ellos agarran papeles, le tiran a la docente, a los niños, todos los papelotes de la pared lo rompen, lo tarjan los cuadernos de los compañeritos, lo tarjan las paredes, la mesa, todo un caos. Y hace poco una docente también ya renunció a consecuencia de eso, y ya pues le hicieron llamar a todos los padres de familia y conversaron ahí. Y justo mi prima mía vino llorando, ¿no? Me dijo de que mi hijo, no sé qué hacer con mi hijo, ahorita mi hijo lo han expulsado del centro educativo porque es un niño bien hiperactivo que no obedece ni en casa, no ni a su papá, ni a mí, a nadie, no podemos cómo manejarlo. Entonces, aquí existe un lugar donde es salud mental que trajo el Estado acá, gracias a Dios, a mi tierra, mis. Lo han llevado ahí al niño, lo están tratando y trató el doctor, el psicólogo trató de identificar y había identificado que el niño en su casa para con celular. Para con celular, los papás no lo ven porque la mamá trabaja, tiene un negocio, la mamá, el papá también tiene otro negocio, entonces prácticamente el niño está solo. Y no lo toman atención al niño, él solo ve el celular, ve cosas agresivas. Habían encontrado videos de agresión total, hay videos pues de agresividad y todo eso mis habían visto, habían encontrado, el psicólogo dijo que no debería ver ese celular y lo han quitado el celular, Qué profesora. bueno. Le quitaron el celular, el niño cómo hace su berrinche, se tira en el suelo, empieza a llorar, hace pataletas, a su mamá la había arañado, a su papá la había mordido en su brazo, un caos total. Entonces el psicólogo hasta calmante le había dado, profesora, le había dado unos calmantes para que el niño tome cada hora para que se calme, pues para que tenga una estabilidad emocional, ¿no? Entonces, con eso ya más o menos el tratamiento del niño está yendo más o menos bueno, pero yo digo, se va a acostumbrar a las pastillas, para mí no sería nada bueno, ¿no? Y no sé, a veces me pongo impotente porque es mi familia y a su madre le digo, por su bien de tu hijo tienes que quitarle el celular, por más que tienes que hablarle, tienes que estar con él. Tienes que orientarle, darle más cariño y darle más atención. Es por la mala atención que tú le das. No hay cariño en casa. Eso es lo que le había sugerido, profesora. No sé si estará Gracias, bien. Irene. Bueno, en todo Sí, caso, eso es un niño que gracias. presenta condiciones o características de TDAH, de hiperactividad, pero también nos damos cuenta que no hay un manejo adecuado dentro de casa, ¿no? Porque le hemos permitido mucho y el niño es dominante, el niño manipula con los golpes, con los gritos, él quiere hacer lo que se le da la gana y se acostumbró. Entonces va a un colegio donde hay reglas y ahí le cuesta. Y hace todo ese desastre. En todo caso,
Es muy bien, muy acertado que hayan ido a este centro de salud. El niño tiene que llevar sí o sí terapia de conducta. Tenemos que manejar esas habilidades para que se pueda sociabilizar mucho mejor y luego pueda ingresar al colegio. Con él también, no es que esté todo el tiempo, sino que esté por horas nada más para que él se vaya adecuando a ese ritmo. La medicina todavía es pequeño, lo que le están brindando, tendríamos que verlo como prueba. Lo ideal es que no lo tenga, pero sí es importante trabajar diferentes alternativas para que él esté disminuyendo ese comportamiento que está teniendo de manera agresiva. Lo que me sorprende es que la docente haya renunciado, es decir, que no asumió su reto y se dejó vencer. Eso tampoco deberíamos hacerlo. Entonces tenemos que ir mejorando. Ahora lo otro, que el niño tenga esa suspensión tampoco sería dable porque no me lo está ayudando. Necesitamos haber trabajado un compromiso donde los papás obviamente lo llevan a este centro de salud, donde el niño tiene que recibir las terapias y se realiza un seguimiento para ver cómo le está funcionando y que el especialista vaya y les explique cuál es el tratamiento y qué acciones deben tomar cuando el niño maneje ese tipo de comportamiento. Entonces, acá el trabajo tiene que ser integrado. Y también la familia, trabajar reglas, trabajar normas dentro de casa para que el niño se vaya manejando en ello, ¿no? Hasta que se tenga un diagnóstico más preciso, porque lo que yo asumo es que puede ser un TDAH. Tal vez en el transcurso no es eso, sino es otro tipo de condición o simplemente era la falta de adaptación. Entonces hay que hacer un seguimiento todo este año. Lo bueno que todavía es pequeño, así que hay muchas cosas que podemos seguir mejorando. Aide, no te preocupes porque no te ayudas. Necesitamos buscar soluciones en vez de cuestionarnos por qué, por qué a mí, por qué me tocó este niño. Eso no podemos hacer porque no te ayudas. Necesitamos nuevamente buscar alternativas de solución. Gracias, Aide. Gracias también, profesora. Muchas gracias. Gracias a ti. Listo, ahí vamos a encontrar diferentes pequeños. Y bueno, acá vamos a hacer un bosquejo general de cómo están agrupadas las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, ¿no? A grandes rasgos. Esto lo hemos visto en cuarto ciclo. Entonces, hemos hecho mención de la discapacidad motora, obviamente aquellos niños que tienen que usar un instrumento para movilizarse, en este caso, la silla de ruedas, las muletas, alguna prótesis en sí, discapacidad visual, que hablamos de aquellos niños que tienen baja visión o una ceguera visual total, perdón, la sordoceguera, que también está incluido dentro del tema de discapacidad sensorial, aquellos niños que no pueden escuchar y no puedan visualizar por X factores que hayan sucedido en el transcurso de su desarrollo, también lo podemos conocer. Trastorno del espectro autista, que es el más conocido y el que se está dando en mayor porcentaje y que se presenta en mayor porcentaje en las instituciones educativas. Y acá hablaríamos de los tres tipos de niveles, nivel 1, 2 y 3. Generalmente nosotros atendemos en el tema de inclusión al nivel 1 y 2, a nivel 3, dependiendo de la familia, van o acuden a un centro de educación básica especial. Igualmente, hay muchos papás que aportan o van o apuestan en este caso por la educación básica especial, dependiendo de las fortalezas y también de las debilidades. La discapacidad auditiva, hablamos de la hipoacusia y la sordera total, y de la discapacidad intelectual, lo que antes era retardo mental, ¿no? Aquella discapacidad intelectual, vamos a ir enmarcados a lo que es el síndrome de Down. La discapacidad intelectual leve y moderada. Muy bien, que también van incluidos a colegios, digamos, regulares, ¿no? Vuelvo a recalcar que también por decisión de la familia, dependiendo de las características, apuestan por la educación básica especial. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelantito, solamente es para aclarar algunos puntos. Y en este caso, cuando hablamos de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, lo que se busca es que ustedes puedan tratar de fomentar el conocimiento, ¿no? Tenemos que leer, por favor, estudiantes, tenemos que sacar esas palabritas de nuestro vocabulario que hace de referencia a esa disminución.
a considerarlos disminuidos, considerarlos enfermos, considerarlos, como yo les mencionaba hace ratito, ¿no? Mongolitos, tenemos que acrecentar nuestro vocabulario con temas o con palabras actuales en relación a estas necesidades educativas especiales. Entonces, lo que se busca también es formar grupos de trabajo que inicie esa construcción del aula inclusiva, hacer que los alumnos estén de acuerdo con iniciar la lectura, si es que estamos a nivel de primaria, preguntarles por los personajes, adecuar, vuelvo a recalcar, según las características de sus aulas, ¿no? De qué nivel también se encuentran, crear historias, crear juegos, respetar los sectores. Intentemos siempre en esta primera etapa, ya que estamos en marzo, abril, en esta oportunidad, de profundizar todo el tema de nuestros acuerdos de convivencia, de esas normas que nos va a hacer llevar una mejor clase y donde se respeten los tiempos determinados. Entonces, ello nos va a facilitar muchísimo el trabajo más adelante. También en muchos casos se tiene el apoyo de este docente sombra, maestro sombra, del papá sombra, etcétera. También es un uso, digamos, válido por el momento, ¿no? La idea es que en algún momento se pueda dejar de usar y que el niño esté totalmente autónomo e independiente dentro de nuestras aulas. Bien, listo. Y quiero que ustedes puedan analizar la siguiente frase. La diversidad es ser invitado a la fiesta. La inclusión es que te pide bailar. En la diversidad, desde mi punto de vista, tal vez ustedes tengan otro punto de vista, todos estamos invitados. Todos estamos invitados a esta fiesta. Pero la inclusión es la que dentro de esta fiesta te hace participar, bailar, divertirte, generar, etc. Para ustedes, ¿qué puede significar esta frase? Profesora, buenas noches. Buenas noches. Profesora, eso es lo que realmente pasa en el colegio ahora, que dicen lo de la ley de inclusión educativa, todo un niño puede matricularse en el colegio. El asunto es que lo hagan participar de la clase. Algunos, como anteriormente ya lo hemos dicho, no participan de las clases porque solamente son una molestia para la docente, los pone a un costado a pintar o simplemente a un juguete o que... O bueno, que simplemente el auxiliar lo entretenga mientras ella hace la clase. Así Y es. entonces, eso es lo que se ve, ¿no? Actualmente, es lo que yo veo a diario. Y por eso hace un momento usted preguntó qué podíamos hacer nosotras en este caso como para ayudar a los niños. Lo principal sería ser empáticas, ¿no? Primero, pensar que el niño que ha llegado al colegio es como que nuestro hijo. ¿Y nosotros qué podemos hacer con un niño en esas condiciones? Nosotras no queremos que, nunca no, por ningún motivo nos gustaría que nuestro hijo lo trataran mal o lo hicieran pasar un momento desagradable. Por eso hay niños que ni siquiera quieren volver al colegio. Entonces, tratar de quizás llevar no a la par de la clase con la profesora, porque como le digo, la profesora hace su clase y simplemente manda que lo entretengan pues, al niñito o que pinte, ¿no? Entonces, hacerlo participar de la clase también, apoyarlo con los trazos, con lo que no pueda, y si quizá por A o por B, por ahí les enseña algo nuevo, igual, o sea, no dejarlo de lado, de reforzarle, darle más apoyo, y hace un momento mencionó, mejor dicho, vimos lo que era la lectura, lo que son cuentos, y la lectura, que el niño participe, pero en todos esos cuentos, lecturas que la profesora va a dictar que se haga con figuras grandes. Si los cuentos vienen, ya generalmente los piden y vienen, que se dé la molestia de por lo menos para que lo incluya en la clase, que las imágenes sean muy grandes, como para que les llame la atención, para que los vea. Y los niños, incluso los niños que, entre comillas, son normales, igual lo van a apreciar más la clase, les va a gustar mucho más la lectura porque las imágenes son grandes y no son de un cuento que ella sale adelante y empieza a leerlo y les muestra la imagen porque al final es a lo lejos se ve pequeño. Eso sería mi comentario, profesora. Excelente, gracias Rocío. Y yo resalto acá cómo la docente tiene que adaptarse, tiene que
enrumbarse a esta aventura, ¿no? El hecho de buscar que no sea un estorbo este niño, sino que este grupo de niños puedan ser responsables de algo, sean el apoyo, darle la integración. Yo sé que muchos papás buscan que los niños aprendan, pero lo que nosotros tenemos que enfocar en esta primera etapa, en estos primeros meses, es que el niño pueda adaptarse a nuestro ambiente y nosotros también conocer más de él. Entonces, más que el aprendizaje o el conocimiento, necesitamos trabajar conductas, necesitamos trabajar acuerdos, necesitamos trabajar mucho el tema de esos límites o parámetros que nosotros podemos colocar dentro de nuestra aula y el tema de la integración. Así que en cada docente, en cada uno de ustedes, por favor, tiene que haber ese tema de resolución de conflictos que lo hemos visto en Desarrollo Personal 1 y 2. Entonces, todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos ciclos, vamos a tener que poner en práctica en su momento. Por algo hemos llevado esos cursos. ¿Y qué tan importante es esa parte personal de ustedes que va a ayudar a poder poner de manifiesto, ¿no?, esta oportunidad de la diversidad y también de la inclusión? Gracias, Rocío. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿Alguna alumna que desee dar su punto de vista? Entonces, si todavía no lo tienen, me encantaría que tal vez ustedes puedan avanzar con estos términos que nosotros vamos a encontrar a lo largo de estas semanas. En todo caso, yo sé que no todas van a encontrar, pero tenemos las siguientes palabras: inclusión, docentes, participación, discapacidad, reto, propuestas, escuela inclusiva, metodología, equidad, horizonte, diversidad, desafío y apoyo. Y si se van a dar cuenta, estas palabras se van relacionadas con ustedes. Esto ustedes tienen que aportar, ese desafío, ese apoyo, ese horizonte que nosotros podamos brindar a nuestros niños y verlos a los niños como una cercanía, un reto, una propuesta diferente, es lo que nosotros buscamos en ustedes. Así que no necesariamente van a encontrar todas las palabras, pero las que ustedes encuentren, por favor, al menos dos, me escriben acá en el chat. ¿Estamos? ¿Qué palabras yo rápidamente he podido encontrar? Por ejemplo, yo ya encontré dos y no las voy a mencionar, así que después ustedes lo van a mencionar, solamente lo van a escribir en el chat, ¿ok? Dos palabras que ustedes hayan encontrado rápidamente, lo pueden escribir en el chat. Yo ya encontré dos. Así que no las voy a mencionar, pero ustedes vean. Dos, tres. Y rapidísimo hemos encontrado inclusión. Pero hay otras palabras. Docente, Gracie. Muy bien, gracias. Por ejemplo, yo he encontrado así al ojo nomás, inclusión, he encontrado desafío, he encontrado horizonte, apoyo, escuela, docentes, he encontrado también, así, pues, diversidad, he encontrado metodología, así es rapidísimo. Así que ustedes también, yo sé que ustedes pueden visualizar más rápido. Vamos a darnos un tiempecito y escriban todo lo que ustedes puedan encontrar. Yo ya mencioné algunos que he encontrado. Mensajes. Ya, ok. Gracie, participación. Isaida, docente. Rita, discapacidad. Gracie, reto nuevamente. Aidea Mariles, muy bien. Docente, desafío. Mariluz, diversidad. Ana María Ruiz, inclusión. Gracias. A ver acá. Inclusión, Isaida también. Gloria Quilla, inclusión. Docente, Lisbeth Berrocal. Docente, Isaida, equidad. Vamos avanzando. Ana María Ruiz, diversidad. Rosa Beatriz del Águila, discapacidad, equidad. Rocío ha encontrado varias: escuela, discapacidad, apoyo, horizonte, diversidad, docente, desafío, inclusión. Aide, escuela, metodología. Isaida nuevamente encontró desafío. Ana María Ruiz, discapacidad. María Siguincha, docente. Muy bien. Y así, dando una visión rápida, visualizamos varias palabras. Que no solamente son palabras, ¿ah?, sino que también tienen un significado muy importante para este curso y son términos que los vamos a ir manejando.
Gloria, aquí a discapacidad, escuela, Isaira propuestas, Ana María Ruiz, desafío, apoyo, Lisbeth, muy bien. Listo, Rocío, también participación, Lisbeth, apoyo, Bexabel Lazo, participación. Todas las palabras que ustedes ubiquen lo escriben. Metodología, también Rocío amplió más. Aidea Marilis, diversidad, desafío, apoyo, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? Equidad, Rocío Gironda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 palabras en total. Y Rosa Beatriz, discapacidad, equidad, horizonte, apoyo, Ana María, UNESCO. UNESCO no estaba dentro de ahí, tal vez es otra palabra. Gloria Kia, metodología, Lisbeth Berrocal, diversidad, escuela, Mariluz también nos menciona. Recuerden, por favor, no se olviden de estas palabritas que les he mencionado, que involucra la actitud de ustedes, desafío, apoyo, propuestas. Reto es lo que un niño con necesidades educativas especiales, con discapacidad o sin discapacidad, ameritan por parte de nosotros, ¿no? Isaida Desafío, María Fátima, Maris Fátima, docente inclusión, diversidad, metodología, equidad, apoyo. Y Rosalinda López, propuestas, horizonte y apoyo. Gracias. Listo. Muy bien, mientras van encontrando, les hago la invitación, por favor. Los días sábados y domingos estoy llevando la carrera técnica de terapia del lenguaje y problemas de aprendizaje los sábados y los domingos, estimulación oportuna y psicomotricidad. Aquellos estudiantes que deseen complementar su formación con estas carreras técnicas, las invito a que puedan participar. Yo he visto algunas acá, por ejemplo, Rocío Mariluz, que fue una de las primeras participantes, y Zaira también estuvo en su momento. ¿Quién más? ¿Quién más? De ella no me recuerdo. Acá también teníamos a otra alumna, Lisbeth Berrocal, me parece que también estuvo llevando en su momento. Así que, por favor, las invito a que puedan. Gloria Quilla también estuvo llevando. Felicitaciones también. Así que las invito a que puedan inscribirse y, bueno, puedan continuar con su formación docente. Recuerden que ustedes como docentes tienen que tener una amplitud de información, saber muchos temas que lo van a poner en práctica en su momento. Así que las invito, cuando gusten, pueden solicitar la información para que puedan ser inscritas. Las carreras técnicas tienen un costo adicional que es muy bajo, así que aprovechenlo, por favor, les va a ayudar muchísimo. Son 8 módulos en cada carrera técnica, son solamente los sábados, así que las invito. O si conocen a alguien que desee llevar esas carreras técnicas, también. Miss, una consultita que está Dígame. Hablando de este tema ahorita. Ahí había visto un anuncio donde dice de necesidades especiales. ¿Usted está llevando eso también, Miss? No, eso lo está llevando la Miss Gloria Cunha. Ok, Miss, gracias. Con Miss Gloria también se la recomiendo, así que las invito a que lleven también esta carrera técnica. Docencia, creo, en educación especial, algo así es el curso. Así que también lo pueden llevar con Sí, ellas Miss. o los sábados. Así que igualmente en las carreras que yo les he indicado, que yo los estoy llevando, también les hago la invitación para que ustedes puedan seguir ampliando, vuelvo a recalcar su información y lo pongan en práctica. Todos nos va a ayudar en su momento. Entonces, seguimos con Isaida Metodología, Rosalinda Participación, Ana María Ruiz Apoyo, Horizonte y Apoyo, nos dice Gloria, Rosalinda Metodología, Mariluz Participación, Diversidad, Horizonte Apoyo, Rocío Gironda, Inclusión, propuesta, reto, Isaida Horizonte, ya terminó, también Ana María Ruiz, escuela, y Gloria Quilla, participación. Muy bien, estudiantes, espero que estos términos lo pongan en práctica en su momento. ¿Okay? Voy a dejar de compartir, gracias por su participación, y desde acá, las bienvenidas, las mejores vibras para ustedes, la estima y mi cariño también con ustedes, porque con ustedes también he aprendido muchísimo en su momento y seguiremos aprendiendo. Así que bienvenidas a este curso y toda participación es muy valiosa y muy importante. ¿Algún comentario, alguna mención, por favor?
Lo único que les pido es que sigan invitando a los demás participantes a que ingresen a clase, por favor, para que no se pierdan, que tengan continuidad. Recuerden que las clases se graban, se comparte, que el material también se comparte y cualquier inquietud me lo hace saber. Muy bien, muchísimas gracias y nos estaríamos viendo la siguiente semana a las 8 de la noche con un tema que va a retroalimentando esta información y buscamos el análisis de ustedes también. Listo, cuídense, un fuerte abrazo a la distancia. Feliz fin de semana. Igualmente, Gracias, mi profesora. hija. Gracias, Gracias, mi gracias, gracias, cuídense. Listo, muy gracias, buenas Liz. noches. Bendiciones. Igualmente, Tengamos gracias. una noche. Buenas noches, cuídense. Voy a dejar de compartir. Cuídense, gracias.